Bienvenidos amigos a un nuevo video de actualizaciones de HyperSpin 2021 para la Nvidia Shield TV. Y pues nos encontramos con el sistema de Bailey Technologies, el nuevo sistema que se añade este mes de octubre y que está disponible desde el día de ayer 30 de octubre y hoy por supuesto 31 de octubre. Día propio de Halloween para todos nuestros usuarios. También recordándoles que los usuarios VIP o miembros del canal reciben estas actualizaciones con un mes de anticipación, por lo que ya recibieron el día de ayer la actualización para el mes de noviembre, la cual es la 11.0, donde se incluyen Iron Collection volumen 1, 2 y 3. Pero vamos a ver qué trae este nuevo sistema Bailey Technologies, esta nueva librería que está en el paquete de HyperSpin. Acá vemos curiosos juegos como Arch Rivals y vemos que cada juego tiene su tema propio. Vemos Señorita Pac-Man, vemos Blastec. Son juegos arcade, es decir, de salas recreativas bastante buenos que deberíamos o debemos tener por obligación en nuestra consola Android TV Nvidia Shield. por acá tenemos Blue Prime. Un excelente juego también que no sé si lo recordarán, pero era mítico en las salas recreativas. También tenemos Boom and Jump, un excelente juego de carreras y también con su tema en bastante buena resolución. Vamos a ver por acá, este no puede faltar, es un clásico, el Burger Time, que también se incluye en muchísimos sistemas como Atari, NES, bueno, muchísimos sistemas, porque Burger Time es un juego de verdad bastante, pero bastante famoso, bastante recomendado. Vamos a ver por acá, tenemos Chicken Chef, también un juego que, bueno, este sí creo que no lo había visto, pero se ve bastante interesante. Ya vamos a estar probando algunos juegos de esta nueva librería que se incluye este mes de octubre, el mes de Halloween. Por acá tenemos Demolition Derby. Vamos a ver, ahí está la vista previa. Está bastante genial, pero vamos a ver cuál probamos ahorita. Yo quiero darles un recorrido breve por los juegos que hay en esta nueva librería. Domino Man o Domino Man también se ve bastante interesante. Hay algunos que obviamente no los conozco, no los conocí en su tiempo. Acá tenemos Dix of Thrones. Ok, este se ve bastante bueno. Este sí creo que lo vamos a probar. Por acá tenemos Wally Gosh, para dos jugadores también. Tenemos, a ver, Brick a Break. Yo soy malísimo con el inglés. Ok, tenemos por acá Group Max. Tenemos Hack Trick, un juego de hockey sobre hielo. Es decir, como la NHL para dos jugadores, bastante interesante. Por acá tenemos International Team Laser. Tenemos Journey. A ver, este juego se ve bastante interesante porque hay que estar saltando en las plataformas. Vemos por acá también Pac-Man Junior. Ahorita vimos la Señorita Pac-Man, ahora tenemos acá el Pac-Man Junior. Tenemos Jung Ghost, tenemos Cosmic Cross, un mata marciano. Se ve bastante interesante porque puedes disparar a los laterales, diagonales. Ok, por acá tenemos Lazarian, que se ve bastante curioso también, un mata marciano. Ese género nunca faltaba en las recreativas. Acá vemos uno de conducción de dos jugadores, bastante interesante porque la perspectiva se ve algo inusual. Así que bueno, vamos a seguir viendo los juegos que tenemos por acá. Tenemos acá Night Stalker. Ok, es un shooter en primera persona. Tenemos Off the Wall. Tenemos Pac Land, miren el clásico Pac Land de la recreativa, el mítico juego de Namco, lo tenemos acá en Bailey Technologies. Tenemos por acá este que se llama Power Drive, es como la Bigfoot, no sé si ustedes recuerdan la Bigfoot, aquí dice Bally Midway. Y yo tenía una entrega de Bigfoot en la NES bastante bueno. Aquí se pueden hacer competencias hasta con 3 jugadores. Profesor Pac-Man. Bueno, ya veo que Bailey Technologies tenía bastantes juegos de Pac-Man. Tenemos Rampage, un juego bastante famoso de las salas recreativas, que también podíamos jugar de 3 personas. Y aquí tenemos el original que aquí, bueno, como pueden ver dice 1986. Seguimos viendo por acá. Tenemos este Rugby Tapper. Ok, en un bar sirviendo cerveza. Se ve bastante interesante y por lo visto es para 4 jugadores. Ya tendremos la oportunidad de probarlo. Rescue Raider, A ver, esto es un shooter, sí, de vista aérea, se ve bastante interesante también. Vamos a ver por acá, The Adventure of Robbie Roto, se ve bastante interesante también. Aquí tenemos otro shooter al estilo Gradius, este es el tipo de juego que a mí de verdad me gusta. Este se llama Rabbit Punch. Vamos a ver por acá qué otro juego tenemos. A ver, este se llama Sarge o Serge, Sargento, es de guerra, vista aérea, street football. En la calle, bueno, sí, fútbol callejero, se ve bastante bien. Aquí tenemos uno como de terror, Satan's Hollow, ok, de Bailey Midway. Este es para ver un mata marciano. Este se puede jugar ahorita en Halloween, está bastante bien. Seguimos viendo los juegos, uno de Data East llamado Shootout o Chuck the Ball. Ok, Chuck the Ball, dice Bailey Midway. Vamos a ver qué otros juegos por acá tenemos. Strike Avenger, otro shooter más. Es como les digo, el género shooter no podía faltar en las salas recreativas y era el más cotidiano, pues, por así decirlo, el más común. Tenemos Snake Pit, ok, tenemos que matar serpientes. Ok, este me gustaría probarlo, se ve bastante interesante. Tenemos por acá Solar Fox. Solar Fox es algo, para ver, es algo raro, parece el juego, bueno, es como una mezcla de Pac-Man, tienes que ir agarrando cosas, disparando, se ve bastante interesante. Ya va. Ok, el próximo es Speaker, un juego de voleibol playero. Este tipo de juego siempre es muy bueno, el de NES es bastante bueno también. Este es de 1986 y tiene buenos gráficos. Acá tenemos el clásico Spy Hunter. Spy Hunter con vista aérea, uno de los clásicos acá en Bailey Midway. Seguimos buscando Spy Hunter 2, que tiene otra perspectiva de gráficos. Miren cómo se ve, bastante interesante y bastante retro. Aquí tenemos también Star Wars, tenemos Stalker, tenemos Stomping, que a ver, que somos un insecto y tenemos que comernos la galleta. Ok, esto está bastante interesante, o tenemos que evitar que se coman la galleta, no entiendo. Super Pac-Man, viste lo que les estaba diciendo, los juegos de Pac-Man acá, bueno, Namco Bailey Midway. Esto sí está bastante interesante porque tenemos una gran colección de juegos clásicos de Pac-Man en Bally Technologies. Por acá tenemos Tapper nuevamente. Este es Tapper Sec 1. Son como que varias entregas de Tapper. Tenemos Timber. A ver, Mario Bros y Luigi Azul. Miren a Mario Bros, pero Mario Bros humano. Cortar árboles, se ve bastante bien, el oso nos ataca. Tenemos Toggle, tenemos Tree Sports, tenemos Trivia Pursuit, tenemos Trivial Pursuit, otra entrega en español. Tron, vamos a ver, si sí, tenemos el clásico Tron también, qué bueno. Por acá tenemos Turbo Tag, Toad Tigers, Waco. Waco se llama la agrupación venezolana, pero es Waco, pero al pronunciarlo se escucha igual, Waco. Ok, vemos por acá, este se llama Xenofobia, puede ser. Ok, un shooter. Es que los gráficos de esta librería Bailey Midway son bastante curiosos, ¿no? Casi todos tienen el mismo aspecto. Miren, este se llama Swackery, algo así. Es de fantasía, o sea, se ve bastante interesante, ¿no? Y bueno, aquí llegamos al principio de la librería. Vamos a probar, a ver rápidamente algún juego. Puede ser, bueno, yo creo que podemos probar este Arch Rivals. Ok, como pueden ver, lo tenemos funcionando con Mame for Droid, porque hasta donde hemos probado las librerías de arcades van mejor con Mame for Droid. Vamos a ver acá, ya metimos créditos hasta para 2 jugadores, pero vamos a jugar de un solo jugador. Aquí estoy seleccionando con la cruceta. Vamos a seleccionar a este. Ok. Y ok. Ya va. que nos están indicando. Ok, y se ve bastante bien, me gusta. Me gusta el tipo de gráfico que tiene. Esto es buenísimo. Miren, aquí me estoy moviendo yo. Precisamente. Esto está buenísimo para tenerlo bien ajustado, con varios controles y jugar con nuestros amigos. ¡Wow! Jugar con nuestros amigos a estos grandes clásicos. Ok, nunca olviden cuando vayan a cambiar de juego, hacer esto, cerrar el emulador, volver a HyperSpin y seleccionar otro juego para que no tengan problema al iniciar otro. Entonces vamos a ver por acá. Bueno, el Burger Time ya es algo que todo el mundo conoce. Vamos a ver qué otro juego podemos probar. Vamos a ver, porque son de verdad muchísimos juegos. Y vaya que bueno, este Journey se ve bastante interesante. Es curioso con las caras y todo eso. Vamos a probarlo a ver qué tal. Ahí ya inicia bastante rápido, como pueden ver. Ok, y aquí lo tenemos. Ahí tenemos 2 créditos. Le damos a Start. Ok, este juego está bastante perturbador. Ok, aquí me estoy moviendo, supongo. Ah, ok, puedo seleccionar un instrumento. Fíjense, la batería. Ok, lo que hay que controlar, el personaje. ¡Ah! De lado y lado, porque, a ver, ya va. Quiero hacerlo, porque salta solo. Qué raro este juego, ¿no? Mire. Ajá, ahí. Ok, pero ¿y dónde está? Ok, llevo 200, ¿no? 250. Ahí está mi puntuación. Ok, ya cuando se pone en azul nos queda un solo salto. Ok, 600. Vamos a ver si lo logro. Ok, vamos. ¡Ay! Me descuidé. Pero bueno, ahí cerramos el emulador, volvemos a HyperSpin. Y por último vamos a probar, puede ser Pac Land. Vamos a probar Pac Land, a ver qué tal de este nuevo sistema añadido en este mes de Halloween, en el mes de octubre. Ok, entonces metemos créditos y vamos a darle acá. Ok, ahí comienza. Se ve súper nítido, súper colorido. Ok, salta con B, el B del mando de la Nvidia Shield o de cualquier mando que tengan. A ver. Ok, pero estos fantasmas yo no los puedo. Yo nunca jugué Pac-Land. Ok, ténganlo en cuenta. No sé si es puro saltar o puedo atacar, porque estuve probando y no encuentro cómo atacar a los enemigos. Llámenme noob, pero no sé, miren, estoy tratando de darle y no hay cómo atacar a los enemigos, entonces sería puro saltar. Siempre recuerdo este escenario por Smash, pero era donde lo veía, pues, porque yo nunca llegué a jugar Pac-Land. Entonces, bueno, si no hay para atacar, igual sigue siendo bueno, porque tenemos que comernos la pastillita para poder tragarnos a los fantasmas. Buenísimo. Bien, salió una flor ahí. Ahora voy más rápido. Ok, nivel terminado. Está bastante genial y me gustan los gráficos. Es que de verdad que todo lo clásico es demasiado bueno. Vamos a finalizarlo. Y ya con esto tendríamos lo que es la librería de Bailey Technologies o Midway Bailey Technologies. Una librería de arcade con juegos bastante clásicos que no pueden faltar en nuestro paquete de HyperSpin para la Nvidia Shield. Por ahora yo me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que esta librería ya está disponible desde el 30 de octubre y es la correspondiente al mes de octubre para nuestro paquete de HyperSpin. Si ya eres comprador de nuestro paquete, pues solicita esta nueva actualización de manera privada para hacértela llegar sin ningún problema. Sin embargo, ya algunos usuarios ya la están disfrutando desde el día de ayer. Así que bueno, no olviden comentar cualquier duda abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad.